not enough. Nobody said this stuff makes any sense. We're hooked again. Point of no return. See how the buildings burn. Light up the night. Such a pretty sight. Hola a todos, somos la Torre 2K Gamer y hoy jugaremos a W2K20. Jugaremos, haremos un reto, que lo creó Sabe99. Que, ya me han nominado dos personas. Me han nominado Grouchy, que es un gran canal, que lo pondré en la descripción. Y también me han nominado Pablo98, que también es un gran canal. Bueno, sube W, Fortnite y cosas de este estilo. También lo pondré en la descripción. Y también pondré en la descripción, los canales que pongo siempre. Y, los que nominaré. Que, no serán muchos, pero, es que no quiero nominar a personas de que ya lo hayan hecho o que hayan sido repetidos. O sea, voy a nominar a DM Metal, creo que voy a nominar. También voy a nominar a David de las Luchas, que nadie lo ha dicho. O sea, hasta el canal de David de las Luchas ha dicho de que de vez en cuando subiría a W. ¿Y en qué buen momento podría subir este reto? ¿Por qué no? Y también voy a nominar a Eddie Logan y a Falva, que los pondré en la descripción. Y nada, yo me escogeré a Randy Orton como un número uno. El objetivo es salir como número uno, intentar ganar el Royal Rumble. De esto viene este reto. Y bueno, vamos allá, vamos ya a hacer el Royal Rumble, a ver cuánto aguanto. Espero aguantar bastante. Ahí está, número uno. Bueno, combate por el título lo voy a dejar así. Y vamos allá. Y ahí está, sale de Viper, sale Randy Orton como número uno. Bueno, lo que habíamos puesto, de que saldremos como número uno, este es el reto. Y ahí está, ahí sale de Viper, sale Randy Orton, mi luchador favorito. Que bueno, ya sabéis por qué me he escogido a Randy Orton, ya lo he dicho, porque es mi luchador favorito. Y además que nadie ha escogido, o de lo que haya visto de retos de este tipo de reto que es creado para, que ha sido más o menos creado para Sabe99, pues nadie ha utilizado a Randy Orton. ¿Y por qué yo no utilizar a Randy Orton? Ya que es mi luchador favorito, quería utilizarlo y todo eso. Pues bueno, he utilizado a Randy Orton y espero ganar. Bueno, ganar lo veo muy muy complicado, pero aguantar bastante rato. No sé, a mí me encantaría aguantar bastante rato. Y lo más... No voy a decir nada. No sirva para mucho para decirlo. Que bueno, lo que iba a decir era de que... O sea, quería grabar... Bueno, he hecho como una pequeña parte. Lo único que no se ha grabado. Esto es lo malo. Y bueno, tampoco nos servía mucho... No servía mucho decir eso porque... Bueno, ya es cosa pasada y además que no hubiera servido para nada si no hubiera dicho nada. O sea que nada, lo he tenido que volver a hacer esta segunda parte del Royal Rumble. Que bueno, solo era una pequeña parte, pero es que no se había grabado. O sea, la parte del principio sí, pero después ya. Porque es que lo había hecho un pequeño corte. Y pues nada, o sea, la segunda parte no se ha grabado. En cambio la primera, o sea, mi pequeña intro. Bueno, pondré la intro y después pondré como una mini intro de quién me he escogido y todo esto y mi presentación. Y la segunda parte pues no se ha grabado, o sea que nada. Vamos a hacer este reto. Que bueno, me he fijado hace poco y pues no se ha grabado la segunda parte. Y ahí está, como número 2 sale The Glorious, Robert Root. Ahí está con el bigote. Que viene desactualizado ya, pero bueno. Pero en el 2K20 viene con el bigote. Y bueno, voy a saldar la entrada. Y intentar eliminar ya a Robert Root.
Que ya os digo que voy a intentar ser guarro, ¿eh? Si me deja ser Robert, claro. Vamos, Randy, tío, vamos. Y primer eliminado. Robert Root eliminado. Perfecto. Ahí está, burla de Randy Orton. Pero también, o sea, hubiera podido ser peligroso para mí, ¿eh? Y ahí está, sale, bueno, ahora mismo como estoy grabando, el actual campeón del Reino... ¿Qué digo? Del Reino Unido. El actual campeón Cruiserweight Champion, Jordan Devlin. Que ganó en esta Fatal 4-Way a Ángel Garza. Bueno, Ángel Garza y algunos participantes más que estaban. Mierda. Vamos, vamos, Randy. Ahí está. ¿Y le hago sangre? ¿En serio? ¿En nada? ¿O ha sido el que me ha hecho sangre? Creo que lo contrario, ¿no? Creo que ha sido Jordan Devlin, ¿no? El que ha tenido sangre. O me ha dado la sensación, no sé. Y ahí está. Y bueno, ahora me acabo de fijar que estoy en sin reversal. Esto es lo malo. Y ha eliminado Jordan Devlin. ¿Qué cojones? No me lo creo, tío. Aún no me lo creo. Y como número 4, Daniel Bryan. ¿Que saldrá con el atuendo actualizado o no? Ahora veremos. Ahí está. Vamos, uno más fuera. Inversión de Daniel Bryan. ¿Suplex? Dime que sí. Y ahí está el suplex. ¿Y cómo puede tener un remate Daniel Bryan? No le entiendo, la verdad, tío. Si no ha hecho nada. Primer golpe y el segundo golpe nada. A la uppercut. Y otro suplex. Sí, otro suplex, ¿no? Creo. Ahí está, lo levanto. Pero esta vez un suplex así más vertical. Más, bueno, que ha aguantado bastante más con el suplex de Randy Orton. Vale, bien, ahí está. Lo tiro al suelo Daniel Bryan. ¡Ah! Oh, invirtió Daniel Bryan. ¿Y por qué no me deja invertir si tengo una inversión aún? Yo no entiendo nada. ¡No! Buah, soy muy malo, tío, en esto. Vale, bien, aguanté, perfecto. Ahí está. Le damos golpes a Daniel Bryan. Y no, tío, ¿cómo está aguantando Daniel Bryan? Daniel Bryan está aguantando mucho más que Jordan Devlin y que otros, ¿eh? Va, vamos. Y ahí está, eliminado. Daniel Bryan eliminado. Sí que tardaban, ¿no? Para que salieran. Vamos, vamos, ¿quién será el siguiente? Easy Tree, the top 1%. Ahí está. Y Exploder Suplex. Y tengo un movimiento personal, ¿eh? ¿Ya eliminado? Pues así, ¿eh? Easy Tree eliminado. Ahí está. Voy a decir, ¿cuál es el siguiente? Que salga ya alguien. Y el, como número 6 sale The Bruiserweight, Pete Dunne. Ahí está, y qué rápido sale. Y el DDT típico de Randy Orton, ¿o no? Ahora veremos. Y sí que va a salir, ¿eh? Ahí está, qué bonito. Qué bonito ataque. Me encanta este ataque de Randy Orton. Es que, bueno, muchos ataques que tiene Randy Orton me encantan. Bueno, y su personaje como heel me mola un montón. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pit Dunne eliminado! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Vale, número 7, Diesel. Y eso que lo tengo en leyenda. Yo es que no entiendo nada. Pero eso sí, vaya lag, ¿eh? Vaya lag el juego, ¿eh? En bastantes ocasiones. Mierda. Y ahora va por rodillazos, ¿eh, Diesel?
Y no invertí. He invertido, tío, ahora. No me jodas, juego. No me jodas. Vale, bien, ahí está. Tiro al suelo a Diesel. Patadón, que le he dado... No le he dado de lleno, pero bueno, ha servido de algo. Vamos, y fuera. Fuera, Diesel. Ahí está, uno menos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y quién saldrá? The One and Only, Ricochet, como número 8. Y aún quedan muchos participantes, Será muy complicado, ganar esta Royal Rumble. Pues que hay algunos que aguantan mucho, pero otros que aguantan muy, muy poco. Y ya, número 9, ¿no? Vamos por el número, creo que número 9. Ahí está, The Beast, Brock Lesnar, que saldrá como número 1 hoy. Que este vídeo lo hago domingo, el día de Royal Rumble. Primer golpe y nada, Brock Lesnar aguanta más, es Brock Lesnar. Con la media que tiene. Mierda, no. Lo hizo, tío. Bueno, hubiera podido ser bastante peor, Buah, y ahora con los puñetazos, Brock Lesnar. Esto ya es otra cosa, Esto ya, como tema de media, es que no hay punto de comparación un Ricochet con un Brock Lesnar. Esto como media, solo digo eso. Me está aguantando Brock Lesnar, Primer golpe, segundo golpe y tercer golpe. Por fin eliminado Brock Lesnar. Bueno, tampoco es que haya aguantado una eternidad, pero poco a poco tampoco, no sé. Ha aguantado bastante. ¿Qué es eso, tío? Ripping. Este que es del modo mi carrera, creo que sí. Y cómo se ve el personaje, tío, fatal. Y eliminado, perfecto. Y quería eso. Además, es que tener un personaje así en un Royal Rumble de modo mi carrera, ficticio, no me acaba de gustar, no sé, no me gusta mucho. O sea, que me alegro de que haya eliminado a este tal Ribby, que no lo conocía mucho, la verdad. Y perdón por si soy aburrido, pero es que quiero ganar el Royal Rumble. Yo no voy a dar diversión en este combate, yo voy a ganar yo este combate. Que intentaré, no sé. En este reto quiero hacer historia, tío. Yo. Y tiene remate Drew McIntyre. Así de la nada le dan. Yo es que no entiendo nada. No sé por qué le dan. Ala, Hammerlock, back suplex. Invertí, ¿no? Por lo que veo, creo que sí, Ahí está. Primer golpe, segundo golpe y tercer golpe. Perfecto. Pensaba que me iba a tirar. No. Uf, esta vez los dos Kabuks me han salvado, Mierda, sangre. Y Future Shock DDT. Me la aplica de la nada. Estoy jodido, ahora mismo. No. Uf, suerte que me ha hecho un powerbomb. Pensaba que me iba a levantar y hacer un Irish Whip, Bien. Esta inversión era... No me jodas. Estoy jodidísimo ahora mismo. ¡Hala, Big Boot! Está haciendo lo que quiere ahora Drew McIntyre. ¡Hala, Hammerlock Back Suplex otra vez! Y qué rápido le dan los movimientos personales y remates, todo esto. ¡No! ¡Mierda, tío! Ya como número 12, tío.
Nada, ya no voy a elegir a nada. Voy a ver el combate, a ver cómo va. Pero, jolín, es muy complicado, tío. Es que salir como número uno y ganar como número 30... iba bastante bien, ¿eh? Pero al final se nota la dificultad leyenda, la salud y todo eso. Y bueno, y como mínimo he ganado... Bueno, he perdido con un... Mejor dicho, sí, he perdido con... con un buen rival, con un Drew McIntyre, que bueno, tiene, tampoco no tiene baja media en este juego y me gusta como luchador. Bueno, es bastante completo Drew McIntyre. O sea que nada. O sea, no me voy enfadado en esta, en este reto. No sé, yo creo que no lo he hecho mal. Decidme en los comentarios cómo lo habéis visto, pero yo creo que no lo he hecho nada mal, no sé. Que bueno, he salido eliminado más o menos para con el número 12, 13 por ahí. Y hay 30 participantes, no sé, he eliminado a bastantes. A 10 o 11, una cosa así, o sea que yo no lo veo nada mal. Y ahí estáis, tío, de Drúgula acá. A Drew McIntyre, que son dos Drews. Si os habéis fijado. Y bueno, voy a hacer un pequeño corte y vamos a ver qué, cuál será. Bueno, solo pondré ahora los participantes que saldrán de, en el Royal Rumble. Bueno, nos vemos más tarde. Y como número 13 sale Razor Ramon, que bueno, aún sigue igual el Drew McIntyre contra Drew Gulak. Sigue de la misma manera, nadie eliminado, todos igual. Y madre mía, sale Razor Ramon para atacar a Drew McIntyre. Y con cara de pocos amigos, o sea, va a por todos, va por los dos. Y ala, Drew McIntyre eliminado. Y el siguiente será Drew Gulak o no. Ahora veremos, bueno, vamos a por el siguiente participante. El siguiente participante como número 15 sale John Cena. John Cena como número 15, como número 15. Y madre mía, ahora le acaba de aplicar el... el finisher Razor Ramon a Gran Metallic, el... ¿cómo se llama? El remate de Razor Ramon, ahora ya no lo recuerdo. Bueno, pero el... bueno, el Crucifix Powerbomb. No sé cómo se llama... bueno, eso, el Razor Edge, que ya no lo recordaba. Ahora lo vuelvo a recordar. ¿Y va a ser eliminado Gran Metallic por Razor Ramon o no? Esta vez le está costando bastante más, eliminar a Gran Metallic. Y ahí está, elimina a Gran Metallic. Y ahora tiene que ir a por John Cena. Y madre mía, cómo ha entrado. Desde que ha entrado Razor Ramon, está eliminando a todos, ¿eh? A ver, está tardando mucho más que yo. Es que yo soy Randy Orton, soy la hostia, soy la torre de 2K Gamer, el mejor canal de YouTube XT. Claro que sí. Bueno, lo voy a dejar así. Eso ni de broma, soy el mejor canal de YouTube. Pero bueno, lo he dicho de broma, porque me hace gracia. Y bueno, vamos a ver al participante número 16, a ver cuál es. Y al final de todo, pues bueno, mucho hablar de Razor Ramon. Pues ya ha sido, bueno, ha sido eliminado Razor Ramon. Ha sido eliminado por John Cena, por el que entierra Superstar, el hombre pala. Ahí está, ha venido la pala John Cena, ha regresado la pala. Y viene The Rated R Superstar Edge, que lucha contra John Cena. Vuelve esta rivalidad tan mítica. Tipo ahí plan Rules Aggression. Y Powerbomb que le hará a Edge, bueno, sí que le ha hecho a Edge. Y nada, veremos cuál será el número 17. Ahora veremos. Y al final, quien ha salido ganando ha sido... la pala, John Cena, ha eliminado a Edge. Bueno, ha aguantado, tampoco no es que haya aguantado muy poco, pero no ha eliminado a nadie. O sea, ha entrado y ha sido eliminado por John Cena. No ha aguantado mucho tampoco, la verdad. Y bueno, como número 17 ha salido Flash Morgan Webster, ex campeón Tag Team UK con Mark Andrews. Y pues nada, o sea, acaba de entrar el Royal Rumble, pero para destrozarle John Cena. Bueno, madre mía, cómo ha vuelto John Cena, ha vuelto al Royal Rumble para destrozar, para volver a ser la pala que era antes, que enterraba a Superstar. Y ahí está, Five Knuckle Shuffle para Flash Morgan Webster, no me puedes ver. Y ahora va, ahí está Five Knuckle Shuffle. Y veremos cuál es el participante
número 18. Número 18 sale Montesport. Y cuidado que ahora John Cena va a eliminar a Flash Morgan Webster, ¿eh? Además, con la salud que tiene Flash Morgan Webster, lo veía bastante claro de que iba a ser eliminado por la pala John Cena. Por el tío del You Can't See Me. Y bueno, Montesport ha hecho su entrada en Royal Rumble, pero para que sea humillado por John Cena. Todos son humillados por John Cena, ahora parece. Y además que tampoco, no es que tenga muy poca salud, ¿eh? Ahora actualmente John Cena. Y tiene movimiento personal, John Cena, me acabo de fijar. Que a mí no me daban nada, pero bueno, no sé por qué. Ok, bueno, ha sido un ataque que ha estado bastante bien. Y ahí está el suplex típico de John Cena, que este tipo de suplex me mola. Es muy típico de John Cena. Y vamos al participante número 19. Cuidado que John Cena va a preparar el FU, ¿eh? Bueno, antes se llamaba FU, ahora se llama Attitude Adjustment, ajuste de actitud o ajuste de cuentas, como lo queréis llamar. Y bueno, le ha hecho el ajuste de actitud, pero para eliminarlo o solo para hacerle el finisher y punto. Ahora veremos. Ahí está, lo coge de esta manera y creo que Montesport también va a ser eliminado, ¿eh? Pues no. Y ahí está, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y qué épico se ve. John Cena al suelo y Montesport al suelo. Y cuidado que, madre mía, no es un participante cualquiera, ¿eh? Es Hall of Famer Mankind. Bueno, también ha tenido más apodos, Mick Foley, Cactus Jack, Dude Love, nombres tipo de este estilo. Pero es Mankind, tío. Hall of Famer ha vuelto en Royal Rumble para a lo grande, tío. Ha vuelto a lo grande. Ya está, John Cena le da en la pierna. Ahí siendo sucio ahora. Ha sido un poco sucio aquí John Cena. Puñetazo en la cara a Mankind. Y bueno, voy a hacer otro corte y si veo algo interesante, pues volveré. ¡Madre mía! Dos contra uno, ¿eh? Y eliminan a Montesport. Doble eliminación, pero no, se han ayudado Mankind y John Cena para eliminar a Montesport. Madre mía, qué humillación que le han hecho a Montesport, ¿eh? Comparado John Cena y Mankind con la media de Montesport, no tiene punto de comparación, y va. Y es que lo eliminan juntos, tío, además. O sea, ha sido súper, súper humillado Montesport. Y ahora Mankind y John Cena ahí pegándose ahora ya. Y ahora sí, vamos al próximo participante, a ver cuál será. Ahora veremos. Número 20, otro Hall of Famer, Ricky Steamboat. Ricky de Dragon Steamboat, mejor dicho, bueno. También Hall of Famer, bueno, tampoco no es de los favoritos de los fans, pero es Hall of Famer, es importante para la WWE, campeón intercontinental. Bueno, ha sido de aquella era de lo más importante, Ricky Steamboat, de los más importantes. A ver, tampoco no era la cara de la WWE, pero de los más importantes sí que era. Es de los más conocidos de la Golden Era. Cuidado, ya está, John Cena a la mierda se va. John Cena se va del Royal Rumble. Mankind acaba de eliminar a John Cena. Y madre mía, cómo va Mankind, ¿eh? Ahora Mankind va por todos, ¿eh? Ahora no es amigo de nadie. Ahí está, coge a Ricky Steamboat y Pile Driver. Y uno menos, John Cena ya no está. Ricky Steamboat puede ser el siguiente. Y se copia del leg drop típico de The Immortal, de Hulk Hogan. Que a ver si sale en este Royal Rumble, ya veremos. Yo no tengo ni idea, no he cambiado nada de participantes, o sea que es sorpresa, o sea que mejor para nosotros. Y así yo puedo reaccionar a cuál es el siguiente participante. Y cuáles están en este Royal Rumble, de los que quedan. Ahí está, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y eliminado Mankind, ¿eh? Y como número 21 sale un jover de la WWE actualmente. Bueno, casi siempre ha sido un jover. Zack Ryder, que ha conseguido el título intercontinental. Bueno, el de Estados Unidos, Tag Team, en verdad que ha conseguido títulos. Lo único que en casi toda su carrera ha sido un jover, tío. No ha sido nada importante la mayoría de veces. O ha estado sin apariciones y en muchísimo tiempo todo esto. Por 2014, 2015, por ahí. Buah, estuvo casi un año sin aparecer, tío, en la WWE.
o en otras etapas. Y a ver cuál es el siguiente participante o si hay algo más importante en este Royal Rumble. Madre mía, vaya sorpresas que están habiendo en este Royal Rumble. Zack Ryder acaba de eliminar a un Hall of Famer, a una superstar que ha sido bastante importancia para la empresa, para la WWE, que es nada más y nada menos que Ricky the Dragon Steamboat. Zack Ryder acaba de eliminar a Ricky the Dragon Steamboat. Es que aún no me lo creo, tío. Vaya sorpresas que están habiendo en este Royal Rumble. Muchas sorpresas, pero también muchas, bueno, superstars tipo el Mago Junior, Ribby. ¿Qué es eso, tío? Yo quiero superstar de verdad, no así ficticias, no sé. Si no le quita el realismo y no me gusta tanto, no sé. Esta es mi opinión. Decid vuestra opinión en los comentarios, ¿qué os parece? Pero yo prefiero a la superstar de la vida real, no ficticias, no sé. A ver cuál es el siguiente participante o si hay algo más importante en esta lucha, en este Royal Rumble. Y mira, hablando de Hulk Hogan hace poco, pues ahora nada más y nada menos sale que Hollywood Hulk Hogan, o sea, Hulk Hogan, Hall of Famer, la cara de aquella época en la WWE. ¿Y qué queréis que diga? Es Hulk Hogan, tío, es The Immortal. Está aquí en el Royal Rumble. Y Zack Ryder aún no se acaba de ir, ni el Mago Junior. Ahí, bueno, ahora hay como un triple threat en Royal Rumble. A ver si pasa algo importante. Si pasa algo importante, ya sabéis, o sea, lo pondré. Y mira, bueno, el Mago Junior eliminado, que iba, había hecho el vídeo, pero no se me ha puesto, como lo del principio del vídeo. Bueno, lo que estaba hablando al principio del vídeo. Y bueno, ha sido eliminado también Zack Ryder. Tuvo su pequeño momento de gloria al eliminar a John Cena, como en su momento, por ejemplo, en WrestleMania 32, que ganó la ladder match, y después el Raw después de WrestleMania lo perdió contra The Miz en el título intercontinental. Pues lo mismo, ha tenido lo mismo en este Royal Rumble. Sus pequeños momentos de gloria que ha conseguido en su carrera, pero al día siguiente o a un mes más tarde o lo que sea, bueno, le dura muy poco la alegría la mayoría de veces a Zack Ryder. Tiene como un pequeño logro, pero después vuelve a ser Joker. Siempre es así Zack Ryder. Siempre ha tenido estos momentos Zack Ryder. Y bueno, ha salido Aleister Black para eliminar a Hulk Hogan. Aunque es complicado, ya que es Hulk Hogan y tiene bastante salud aún Hulk Hogan. Tiene bastante que dar en este Royal Rumble, o esto es lo que creo. Y veremos al siguiente participante. Y como número 25 sale Seth freaking Rollins. Intentará ya eliminar de una vez por todas a Aleister Black y a Hulk Hogan. Y eso sí, Hulk Hogan está costando esta vez, bueno, para eliminar a Aleister Black. Y sale Seth Rollins para, bueno, en principio su objetivo es para eliminar a Hulk Hogan y a Aleister Black, pero Hulk Hogan no le está poniendo fácil las cosas, ¿eh? Ahí está, leg sweep para Seth Rollins. No ha salido con buen pie, mejor dicho. Bueno, yo creo que lo he dicho bien. Ahí está, Aleister Black le hace como un suplex a Hulk Hogan. Y veremos lo siguiente que hay. Cuidado que Seth Rollins no ha tenido suerte en este Royal Rumble, porque ha sido eliminado por dos, por Hulk Hogan y por Aleister Black. Y ha salido bastante mal, o sea, no le ha salido bien la jugada con este Royal Rumble. Y ahí está Hulk Hogan, este tipo, bueno, como si apoya en la cuerda y el electro típico de Hulk Hogan que le ha hecho a Aleister Black, y puede ser el próximo eliminado. Ahora veremos. El Chopsen que no le sale. Aleister Black aguanta un poquito más. Y madre mía, Aleister Black, vaya rodillazo. Vaya rodillazo que se comió Hulk Hogan. 4, 3, 2, 1. Y bueno, y vaya footstorm, ¿eh? Y número 26, Luke Gallows. Luke Gallows, ¿en serio? Bueno, hubiera preferido otro. Tampoco está mal, pero hubiera preferido a un rival, bueno, a uno más así main eventer o no sé. Es que, pero un Luke Gallows. Es que los luchadores en parejas que salgan en Royal Rumble, eso ya no me emociona tanto, tío, no me gusta tanto. Ahí, a ver cuál será el siguiente participante. Ya veremos. Pues mira, hablando de Luke Gallows, acaba de eliminar a Aleister Black. Voy a hablar de Luke Gallows, pero aún ganará el Royal Rumble Luke Gallows. Lo veo capaz, ¿eh? Y además con la salud que tiene. No sé, y además que son de los últimos participantes. Solo quedan tres participantes, pero el 28, el 29 y el 30 creo que solo quedan. No sé, más o menos, sé que es más o menos así.
Y nada, no le sale el Choose Lane Hulk Hogan a los galos. Y veremos el siguiente participante, o si hay alguna sorpresita más en este Royal Rumble. Que aún pueden haber sorpresas. ¡Hala! Pues una otra sorpresita más. Y no de las pequeñas, de las gordas. Ya ha sido eliminado Hulk Hogan por Luke Gallows. Y además lo que ha aguantado Hulk Hogan y lo que ha eliminado Hulk Hogan, de los más importantes en este Royal Rumble. Y como número 27 sale Paige Van Eisner, que no es un luchador que no me interesa mucho. Bueno, lo que he dicho con los tag teams, o sea, yo prefiero a luchadores más individuales en el Royal Rumble. Es que en equipo no sé, no me acaban de convencer tanto. A ver, que alguno que otro sí, pero la mayoría no. Yo hubiera preferido más un Walter, por ejemplo. No sé, un tipo. O los líderes de los equipos, que se consideren líderes, o los individuales, los luchadores individuales. ¿Qué estoy haciendo ahora? El reto del Royal Rumble. Que he salido como número uno y bueno. Pues que es muy, muy complicado. Sí, lo del Royal Rumble. No, por el tema del wifi, no. Y ahora no lo voy a hacer, es muy tarde. O sea que, ya sabéis, o sea, he hecho una pequeña parte del directo del Royal Rumble, pero ya sabéis por qué no lo he hecho. Por el tema del wifi, y no me ha dejado hacer más el directo, y ya no tenía tiempo. ¿Sabes quién ha muerto hoy? Sí que. Sí. Y ahí está, Luke Gallows eliminado. Ya ha sido eliminado por Paige Van Eisner, miembro de Imperium. ¿Quién soy? Bueno, era Randy Orton. He sido eliminado para la parte del... A ver, número 12 he sido eliminado más o menos. Por ahí, no sé. Pero está en leyenda, es complicado. Y Ryback no le ha sentado muy bien esto. Y ha vuelto Ryback, ha vuelto para ganar el Royal Rumble. ¿Y en qué posición ha salido, Ha tenido mucha suerte. Veremos el... Bueno, como número 29, ¿quién saldrá? Ahora veremos. O si hay alguna sorpresita... Estaré aquí con vosotros. Número 29, Goldberg. Puede haber un Goldberg contra Ryback. Cuidado, Se puede liar aquí en Royal Rumble, Y este los últimos participantes. Número 29, Goldberg. Y es que estoy flipando, tío. Un Goldberg contra Ryback, tío, puede haber. Y ahí está, se pelean. ¿Cómo me pongo, No sé, no sé por qué me pongo así, pero bueno. Pero para que haya emoción en el combate. Madre mía, Paige Van Eisner, tío. Se está enfrentando contra Goldberg y contra Ryback. Pero cuidado que no está no está de buen humor Paige Van Eisner. Ahí está, doble DDT que le han hecho a Ryback. Ya, ahora que me fijo, sí, tres calvos, tío. No serán SU, el equipo de AEW, que le llama Fallback Sociedad Calvos Unidos. Esta es la parte 2. Sí, son SU 2.0, XD. Y a ver quién será como... Bueno, quién... Número 30. A ver qué es la sorpresa. A ver qué es la sorpresa de este Royal Rumble como número 30. Que siempre es sorpresa normalmente, pero puede ser una decepción. Yo creo que sí. ¿Has salido el título, Solid? No. ¿Te imaginas? Es que yo me partiría de la gracia, Me partiría yo. Sí, o que salga, yo que sé, tío. Un Kurt Hawkins. Ala, sí, da un powerbomb para Ryback. No me digas que Ryback. ¿Goldberg? No le he hecho Goldberg. No ha ayudado a Paige Van Eisner. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shawn Michaels. Bueno, está bien. Shawn Michaels, que ha vuelto para, bueno, con la mierda de combate que hizo en Crown Jewel, ha vuelto para arreglarlo un poco, no sé, para que tenga un buen WrestleMania. Y ha vuelto con el pelo largo, Esto ya es otra cosa. Ahí, viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Como los viejos tiempos. En la peli de... Que era la de Real Steel, ¿no? Acero puro. ¿Por qué, tío?
No es así, tío. Me ha salido así, pues lo he dicho así. Y ya a partir de aquí, ya que esta parte es importante y ya no sale ni un participante más, pues. Y además que solo quedan 4 participantes. Ya voy a dejar así la lucha, a ver cuál es el ganador. O Shawn Michaels, o Ryback, o Fabian Eichner, o Goldberg. Ahora veremos. Pues sí, es verdad. O sea, esto sería la Straight Edge Society. CM Punk, Luke Gallows, la mujer que no recuerdo cómo se llama. No tengo ni idea cómo se llama. Y no sé si había alguien más. Así el. Y el, ¿cómo era? El Mercury este, ¿no? El que ahora no me sale. Que también era de seguridad de Seth Rollins, no sé, que ahora no me sale. Que era compañero de Johnny Nitro, bueno, John Morrison. Pero bueno, ahora no se llaman Lucas y Carl Anderson. Ahora se llaman DOC con AJ Styles. Y antes se llamaban The Good Brothers. Y antes de The Good Brothers se llamaban. Bueno, Luke Gallows o Carl Anderson. Bueno, Luke Gallows y Carl Anderson, o si no, The Club. Pero ahora actualmente se llaman DOC. Yo digo, ¿quién será el primer eliminado? Pues mira, al hablar, ha sido Fabian Eichner el primer eliminado. Y ahí está. Y cuidado, cuidado, que le va a aplicar nada más y nada menos que la Jackhammer a Ryback, Ahí está. Ahí está la lucha Dream Match que querían, Ryback contra Goldberg. Ahí está, ahí en el canal. Ahí la tenéis en el canal. Y va con todo, Goldberg. Y no está con tonterías, Goldberg. Ni Shawn Michaels, que se ha levantado de la nada. Quiere ganar el Royal Rumble por tercera vez. Y Ryback creo que se quiere vengar de Goldberg, Ahí está, lo tiene ahí cerca y mirándolo. Y creo que está aprovechando el momento, Ryback. O a lo mejor no lo puede hacer, porque Shawn Michaels no va ni con Goldberg ni con Ryback, va con los dos. No está con tonterías de Shawn Michaels, solo quiere ganar el Royal Rumble, tiene enfocado ganar el Royal Rumble y nada más, solo eso. Eso sí, lo malo es que ahora va a recibir este ataque y creo que va a ser eliminado. Madre mía. Y solo quedan Ryback y Goldberg, Hay emoción, aquí. Bueno, yo tengo emoción en esta lucha, ¿tú qué dices? Pero combate de bestias, El del Kid Mimor contra la bestia de la WCW. El tío invicto de la. Sí, de la WCW. Ahí está el Bow Drop, que no sé ni cómo ha podido llegar desde ahí. Y ahí estaba a aplicar el Fit Me More. El Showline típico de Ryback en su momento. Y ahí está. Lo aplica. Y va a aplicar el Shell Shocket o no. Vale, no. Ha invertido Goldberg. No ha perdido el remate porque no iba a aplicar el remate. Rodillazo que le aplica. ¿Lo va a hacer o no? ¿O qué va a hacer? Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué con Shawn Michaels sí que lo ha tirado, pero con Goldberg no? No quería. Quería. Ya que. O sea, lo quería vengar y por eso ahora le hace el Cell Shocker. Y va a ser eliminado Ryback. O bueno, pueden haber sorpresas. Alguna más, a lo mejor. No sé. A lo mejor aguanta Goldberg y gana Goldberg. Ya. Es que está muy igualado, en verdad. Está bastante igualado. Ahí está. ¡No! Aguanta Goldberg, Aguanta Goldberg y solo pueden haber dos ganadores. Bueno, solo puede haber un ganador. Pero podría ser. Solo puede ser o Ryback o Goldberg. Pero lo que está aguantando Goldberg es que no es puto normal esto. Bueno, y Ryback también está aguantando bastante. Y la cosa se queda aquí, entre Ryback y entre Goldberg. Ryback volviendo a la doble y Goldberg volviendo a lo grande para ganar el Royal Rumble. Y los dos están haciendo todo lo posible para ganarlo. Y aquí no hay boches, parece. Vale, Goldberg ganará, ¿no? Ahí está, ganador Goldberg. Va a WrestleMania. Y madre mía, ¿no? ¿Te imaginas que ganara Goldberg el Royal Rumble? Sería una mierda, En verdad, a la vida real. No iría bien para los negocios, no sé, no. Otra vez que vaya por un título, no sé. Es que ahora la edad que tiene y todo, ya es que está para retirarse.
Y bueno, ya se demostró en la lucha que tuvo contra The Undertaker. Que vaya desastre de lucha. Bueno, o la última que tuvo contra Dolph Ziggler, no hubo botches, porque estuvo muy corta y fue súper humillado por... Bueno, fue muy humillado Dolph Ziggler y no se merecía eso. ¿Qué dices tú? Si Goldberg humilló a Dolph Ziggler. Bastante poco, menos de 5 minutos. Bueno, ahí... Bueno, no estaba como en años anteriores, en 2004, por ahí. Pero tampoco es que tuvo muchos botches, pero fueron muy cortas las luchas de Goldberg, que cuando volvió por 2016, 2017, por ahí. El que sí que me gustó fue el de... Bueno, duró poco, pero fue... Bueno, lo que duró estuvo bien para mí. El de WrestleMania contra Brock Lesnar en WrestleMania 33... Tuvo ritmo en el combate, se dieron con todo lo que duró. O sea, barricadas rotas, muchos finishers, bastante emoción, el público estaba metido. Era por un título. No sé, a mí me gustó el combate. O sea, lo poco que duró, hubo intensidad en el combate, hubo físico. Brock Lesnar. Y es lo que... En verdad ahí es todo, todos lo queríamos de que ganara Brock Lesnar. Y nada, ya dejamos, bueno, ya ha acabado el Royal Rumble, ha ganado Goldberg. Hubiera preferido que hubiera ganado otro, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, espero que os haya gustado este reto del Royal Rumble, que ha salido como número uno. Espero que os haya entretenido, que esto es lo importante. Y ya he dicho los nominados, lo pondré en la descripción. O los que me han nominado a mí, y el que ha creado esta serie, como para decirlo. Y nada, suscribiros al canal, dale like y compartirlo con vuestros amigos y tenéis las redes sociales en la descripción. Nos vemos en otro vídeo / directo. Adiós, chavales.